Muy buenas a todos. Bueno, a destacar, nuevo foco, veréis cómo hacerlo en el canal en un futuro, pero bueno. Seguramente muchos de vosotros editaréis vídeos, como yo básicamente. Bueno, no sé si habéis oído que estaba el gato ahí maullando, pero bueno. Bueno, por lo que iba. Si editéis vídeos, seguramente os habrá surgido alguna vez la idea de hacer un cortometraje. O directamente añadir efectos a alguno de vuestros vídeos. Ahí, para que quede mejor, mucho más chulo. Pues bueno, hoy por el especial 500 suscriptores, vamos a iniciar la sección de efectos especiales. Que debido a lo rápido que están subiendo los suscriptores, el próximo especial será para los 1000 suscriptores, porque sintiéndolo mucho, aunque me gusta mucho. Vaya, me salió una rima. Bueno, que no tengo tiempo para grabar tanto. Lo pido que estoy subiendo uno al mes, recordad que ese es el horario de mi época de colegio. Esos los tengo ya pregrabados, pero los especiales prefiero grabarlos cuando llegue el momento. Este no es el caso porque debido a que es muy complejo el vídeo que tengo en mente, pues digamos que tengo que empezar un poquito antes. Bueno, ¿cómo íbamos? Hoy os voy a enseñar un efecto que en esencia es sencillo, pero que a lo mejor los detalles os provocan embolias básicamente. Pero bueno, es muy sencillo y seguramente si lo hacéis bien, os va a quedar muy, muy real. Muy real. Bueno, creo que aquí veréis una muestra. Bueno, ya. Bueno, vosotros habéis visto ya el efecto, pero ahora vamos a ver cómo se hace. Bueno, una vez en Cinema 4D, tenemos que introducir las mismas dimensiones que tiene el vídeo, como lo hayamos grabado, según lo hayamos grabado en HD, Full HD, 4K si lo tenéis. Bueno, y luego tenemos que hacer un pequeño ajuste. Veis aquí en la pantalla, no sé si se notará demasiado, que hay una zona que está más clara que la otra, que los bordes están más oscuros. Pues bueno, esto lo podemos editar. ¿Veis? Estiramos y al final se nos igualará con el borde clarito. Bueno, esto para que podamos verlo en Full HD. Que es en mi caso, para que en vuestro caso, para que lo veáis con las dimensiones con las que las hayáis grabado. Bueno, creamos un plano, ¿vale? Aquí un plano todo bonito. Vamos a rotarlo. Así no. Para que quede a 90 grados. Luego aquí intentamos colocarnos lo más rectos que podamos y extendemos el plano hasta los bordes de la pantalla. Vale, muy bien. Vamos a colocar una cámara para tener ese punto guardado. Y creamos un nuevo material. Bueno. Una cosa que hay que decir es que el vídeo que hayáis grabado lo tenéis que sacar unas capturas concretas de ese vídeo. ¿Debe estar aquí o no? Bueno, es que debe ser eso. Vale, no, no era eso. Vale, quiero tenerlo.
Vale, es que yo también soy muy listo porque no he caído en que tendría el logo de la foto, no el del VLC, que es el reproductor que uso. Bueno, vamos a abrir el último, que curiosamente el último es el que he colocado. Es la captura que he hecho del primero. Bueno, lo tenemos ahí. Además, se ve fatal. ¿Qué queréis que os diga? Bueno, vosotros intentarlo. O si no, se lo colocáis aquí. Tenéis que ir jugando con un poco con las vistas. Vale. Aquí podemos ver todo. Lo vemos claramente. Vale, más o menos. Bueno, lo tenemos más o menos. Ah, intentabas hacer un movimiento leve que he hecho con la cámara. Pero bueno, nos vamos en la cámara. E importamos el modelo que queremos utilizar. Bueno, a mí es que me tarda un poco. Ahí está. En mi caso lo voy a hacer con el avatar del canal. Ahora hay que saber dónde está. Ahí está. Vamos a tener que reducirlo un poco de tamaño, evidentemente. Y echarlo un poquito para adelante. Solo un poquito, no pasa nada. Yo me voy a esta vista para hacerlo más cómodo. Solo se le va a ver de cintura para arriba, así que. Más o menos hasta que tenga el tamaño que queremos que tenga en el vídeo. Vale, me he pasado de pequeño. Vale, ahí ya más o menos. Ya le vamos cambiando la postura. En mi caso estoy utilizando un chroma y la animación no tiene por qué ser demasiado precisa. Me refiero a que si lo queréis integrar en un corto. ¡Ah! Vais a tener que hacer que la animación quede realista. Ahí jugar con la iluminación a la hora de animar. Pues bueno, lo que os estaba diciendo de las capturas clave es que, por ejemplo, aquí al principio, para colocarlo en la posición buena. Y luego vamos a ir cambiando el fondo por lo que os he dicho, capturas distintas, capturas clave, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, ahí que estaba chocando el puño, pues vamos, sacamos una captura del punto final donde llega el puño. Y luego bueno, creo que se me ha entendido. O si no, ya vais a seguir viendo el proceso. No, creo que lo hago mejor desde esta vista. En mi caso, como es un croma, luego cuando quite el fondo podré moverlo. Bueno, ahí se ve el taburete donde dejé la grabadora. Pero bueno, eso luego lo puedo quitar. Voy a intentar no pediros problemas concretos en esta sección, pero para eso sí que os voy a pedir el After Effects. Y bueno, para las animaciones os estoy pidiendo Cinema 4D. No es obligatorio, pero para eso sí tenemos un tutorial en el canal. Bueno, voy a mover el avatar. Voy a girarle el ojo.
que parezca que está feliz. Bueno, aquí ya no, nos vamos a la vista 3D de toda la vida. Ahí le cerramos el puño. Y creamos un nuevo material con la siguiente captura. Era aquí. No, esta no era. Me he equivocado. ¿Esta? No. Madre mía. Es que estoy tonto. La primera que he hecho ha sido esa. Bueno, puedo ganar mi despistadez. Aquí sí. Con el puño extendido. Bueno, aquí ya vamos a tener que empezar a animar. Para esto tenéis que ir mirando la duración del vídeo. Yo que lo tengo aquí. Vale, vamos desde la parte inicial. Ahora lo vemos ahí, 2.23. Bueno, unos dos. No, un segundo. Un segundo nada más. Es decir, unos 30 fotogramas. Bueno, espera, voy a hacer que la posición inicial tenga el brazo un poco más para abajo. De todos modos, es un animatrónico. Y de un segundo para otro. Bueno, ahí más o menos que se ve que choque las manos. Vamos a ver cómo ha quedado. Vale. Bastante bien. Os recuerdo que yo aquí estoy utilizando un croma, ¿va? Que no tiene que quedar realista, vamos, vamos a decirlo así. Pero en un corto ya tenéis que hacer como que los movimientos sean más naturales. Os acabáis de llevar un manotazo. Por ejemplo, que mientras está parado tiemble un poco, hay que parezca que respira. Y como he dicho antes, jugar con la iluminación. Bueno, continuamos viendo el vídeo. 2.24. Otro segundo, es que era muy, muy corto. Bueno, era una prueba. Bueno, nos vamos al otro segundo. Y de un segundo para otro hace esto. Vale, aquí nos vamos otra vez al plano 3D. Bueno, espera. Esto es un pequeño truquillo que hay. Que hay que ir moviendo poco a poco las cosas. Hay que hacer como un movimiento muy leve entre fotograma y fotograma. Porque si no va a estar haciendo lo de estirar los dedos desde el principio. No queremos que haga eso. Queremos que aquí los tenga cerrados y de aquí a ahí los vaya estirando. Pues bueno, en ese fotograma hacemos un pequeño movimiento casi imperceptible. Para que luego en el siguiente fotograma, para que luego empiece desde ahí a estirar los dedos.
Tenéis que hacerlo incluso con las piezas que a lo mejor no vayáis a utilizar. Esto es muy importante. ¿Qué he hecho? A veces ocurre esto, es normal. Hay que quedar un poco desiguales los dedos para darle un poco de naturalidad a la mano. Bueno, ya acabamos de naturalidad. A lo mejor se le separa un poco los dedos. No, no, no vamos a morir por separarle un poco los dedos. 5 minutos después. No debes separarle los dedos. Bueno, una pequeña coña, una broma. Jaja, XD. Bueno. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vale, voy a hacer que haga una pequeña pausa y de ahí empiece a estirar el brazo. No, vale. Cagadas así, las animaciones ocurren a diario, no os preocupéis. Voy a hacer que levante un poco más el brazo. Bueno, creo que, que lo que es el proceso se entiende, aunque yo no lo esté haciendo del todo bien. No me termina de convencer. Este tipo de cosas, eso es lo que os tenéis que dar cuenta. Si no os convence, a nadie más le va a convencer. No sé, hacer que sea más enérgico, no sé. No creo que haya hecho demasiado. O a lo mejor no tiene ni por qué hacerlo al mismo tiempo. Vamos a ver si así. Bueno, más o menos, de todos modos es una prueba que lo estoy haciendo aquí deprisa y corriendo. Pero bueno, el proceso se entiende y es lo que importa. Pues bueno, una vez tengamos hecha la animación, aquí me salga. Tenemos ya a tomar por saco las capturas. Limpiar. Y ponemos de un color uniforme. Vamos a utilizar tecnología de croma. Recordad, quitarle la reflectancia. No me preguntéis por qué ahí se ve amarillo, yo tampoco lo sé. Vale, seguramente a muchos se os estén quemando las retinas, pero no pasa nada, es algo normal. Vale, espera, que le he cagado.
que es que no he caído que a la hora de hacer esto, en los fotogramas se guarda. Y estaba en el fotograma 79. Quitamos la refractancia que no queremos que brille. Pues espera. Bueno, espera, vamos a hacer algo totalmente distinto. Vamos a duplicar el esto, a ver si me acuerdo cómo se hacía. Es que llevo mucho tiempo sin utilizar el Cinema 4D. Bueno, voy a hacerlo con la otra técnica, que es pulsando control y moviéndolo. Nuevo material. Dame la frecuencia. Esto es solo para encuadrarlo bien, lo que es el personaje. Bueno, recordad que como vamos a utilizar tecnología de croma, que he caído ahora en esto, no hace falta encuadrarlo totalmente bien, porque como se elimina el fondo va a dar igual. Vamos a seleccionar una ruta de salida. Prueba 500. Venga, por decirle algo. Y película Abby, recordar. Y ya nos ponemos a renderizar. Bueno, aquí tengo un intento que he hecho, que es que he grabado antes y no me gusta cómo ha quedado. Bueno, que bueno, en resumen, he retocado la animación porque no me gustaba cómo había quedado. Bueno, aquí lo elimino para que volváis a verlo. Vuelvo a importar lo que es el archivo. ¿Me lo he pasado? Prueba 500 subs. Aquí lo tenemos. Bueno, es que es la tercera vez que lo importo. Un intento antes de grabar, e intento de grabar y ahora. Y no hace falta colocarlo en la primera capa, pero yo lo hago porque quiero. Lo dejamos al tamaño adecuado. Bueno, hay que quitarle el fondo. Para quitarle el fondo podéis utilizar cualquier programa que utilicéis para quitar el fondo. Para usar croma que diga. Como si es uno específico, como si es un editor de vídeo que también incluye la opción. Bueno, en mi caso estoy utilizando el After Effects, pues por usar algo. Y si queréis, en el After Effects tenéis que usar el efecto Keylight, que lo incorporan de serie en las últimas opciones, las últimas versiones de Adobe After Effects. O si no, si tenéis una versión antigua, podéis descargarla. Bueno, aquí se lo colocamos encima al vídeo y donde pone Screen Color. Seleccionamos lo que parece un cuentagotas, que básicamente es un cuentagotas, y seleccionamos esto. Al ser en animación, es un color totalmente uniforme. Y el croma mío, el que yo tenía de fondo, creo que me queda incluso mejor que el programa que suelo utilizar. Aunque en el programa que suelo utilizar lo puedo hacer ajustes, pero aquí me ha quedado genial. Bueno, vamos al momento de el puño, que por cierto, no sé si lo notaréis. Pero luego cuando lo tenga acabado,
veréis que hace un pequeño movimiento adelante y atrás. Vamos a ver cómo queda. De primera se va a ver un poco así como a trompicones porque está renderizando. Pero veis ahí que se ha visto un poco una pequeña pausa. Voy a cuadrarlo mejor. Hágase ahora. Bueno, aquí ya nos ha quedado bastante mejor. Bueno, y muchos os estaréis preguntando, ¿y qué pasa cuando quieres que haya objetos delante del objeto 3D? O que, por ejemplo, sea una estantería y entre los huecos de la estantería se vea una criatura, o que un personaje esté hablando y de repente por detrás se vaya acercando lentamente una criatura. Bueno, pues aquí estamos en el After Effects. Y bueno, en mi caso, para hacer lo que hemos dicho antes de que el objeto 3D esté detrás de algo, en mi caso solo basta con colocar la capa de vídeo en la que salgo yo encima de la que sale el bicho. Pero si, como he dicho antes, el ejemplo de la estantería, pues hombre, si usáis el After Effects podríais utilizar las famosas máscaras ahí para recortar los huecos. O más fácil, directamente, a la hora de grabar, hacéis una captura o un vídeo, dependiendo de vuestras necesidades, de la estantería o la persona o el objeto con un croma detrás. Lo que queremos que se vea delante del objeto. Tiene que estar enfrente del croma. Luego quitamos el fondo y listo. Si es que no puede ser más sencillo. Bueno, aquí ya que lo tenía hecho lo que habéis visto antes. La animación esa que la tenía por ahí. Y se me ocurrió hacerla. ¿Por qué no? Bueno, Bueno, pues eso ha pues sido sido todo. todo. Espero que Espero os que haya os haya gustado. gustado. Darle a Darle a like, like, favoritos favoritos. y Y suscribiros suscribiros al al canal. canal. A A ver ver si si llegamos llegamos ya ya a a la la especial especial 1000 1000 suscriptores. suscriptores. Y Y bueno, bueno, no no hay hay más más que que decir. decir. Hasta Hasta la la próxima. próxima.